a second. That's my dad. Milo, can you hold the camera? Just a second. Fine. Fine. Hello? Hey, Dad. Yeah, I got the groceries. No, I told you, I'm not going to call her until probably Saturday. ¿Qué se necesita para que un creepypasta sea un creepypasta? Una buena historia, un argumento bien narrado, fantasmas, ovnis, duendes. Mejor dicho, un villano que hagas que te cajes los pantalones. ¿De verdad lo hay? Créanme que sí. El ejemplo de este video es Slenderman. Ya conocimos, en un video subido en febrero de este año, la historia, el origen, las características del tal conocido como Slenderman. Resumiendo su historia, un ser que se lo describe como flaco, alto midiendo unos 3 metros, brazos que parecen tentáculos que salen de su cuerpo, vestido de un elegante traje negro con corbata y un rostro blanco, desconocido. Ya conocimos que este ser suele verse en más en los bosques, ya que lo ayuda a camuflarse. Que fue culpado por el asesinato de niños y jóvenes. Un ser que cuando es grabado en cámaras, a veces no es visto y si lo es la cámara falla. Pero hoy no hablaremos de Slenderman, más que nada, no será el único protagonista del video. El mito de Slenderman creció tanto en la internet, que muchos jóvenes inspiradores, con grandes proyectos de arte y de filmaciones, crearon su propia historia, y su propia versión de Slenderman, como el villano que acecha al protagonista. Me sorprendió encontrar cantidad de series o videos creados por usuarios de distintos países del mundo, me he puesto a investigar y existen más series de las que pensaba. Pero creo que no tenemos tiempo para examinarlas todas, por eso me he decidido a analizar 3 series. Las 3 bastante conocidas. La serie conocida como Marble Hornets, comenzó a postearse en YouTube el 20 de junio de 2009. En el primer video, un joven llamado Hey comenta que él estaba involucrado en un proyecto audiovisual llamado Marble Hornets. La idea iba de su amigo Alex, un serio estudiante de cine que estaba creando quizás su propio documental o un corto. Todo era perfecto, hasta que Hey comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Alex, una actitud extraña y paranoica para ser precisos. Su extraño comportamiento fue tal, que el mismo Alex decide terminar su proyecto y quemar las cintas en las cuales estaba grabando. Antes de que lo haga, Hey le pide que no las queme y que le dé las cintas. Alex se las da con la condición de que no se las devuelva ni le hable de las cintas, de lo que había en ellas y de que nunca le mencione nada a nadie. Alex termina mudándose y nunca se vuelve a saber de él. Hey guarda las cintas y se olvida de todo también. 3 años más tarde, en el 2009, Hey encuentra las cintas y decide recibirlas. En ellas encuentra videos de un Alex muy paranoico y que al parecer estaba siendo acechado por alguien. Las primeras cintas muestran al supuesto seguidor de Alex, un hombre alto y delgado vestido de traje, también se muestran cintas que no pertenecen al proyecto Marble Hornets, es decir que por alguna razón Alex filmaba absolutamente todo lo que hacía. Con todas estas cintas, Hey comienza la búsqueda de Alex para encontrar una explicación, sin embargo, es cuando Hey comienza a tener pérdidas de memoria y comienza a sospechar de que lo que antes estaba atrás de Alex, ahora está tras él también. La trama de la historia se va haciendo más confusa a medida que avanzamos, ya que podemos confundir lo que es actual y lo que ya pasó. No solo las apariciones de Slenderman son confusas, sino las de unos hombres enmascarados que persiguen a Hey y a Alex. Un
ángel perdido y confundido dispuesto a buscar respuestas, un aparecido Alex más paranoico, violento y, al parecer siendo controlado por Slenderman, unos enmascarados que podrían ser seguidores de Slenderman o una secta en contra de Slenderman son cosas que podemos ver a medida que avanza la serie. Marble Onerts es una especie de documental de terror, como el proyecto de La Bruja de Blair, una serie con capítulos cortos, dos protagonistas que se vuelven enemigos con el tiempo y un Slenderman acechándolos a ambos y que no está del lado de ninguno. Una serie que definitivamente cautivó al espectador, creando suspenso y un terror al Slenderman que se describe. What was that all about? What are you running from? That thing. That thing is in there. A couple of miles in, but yeah. Hey Jay, you forgot your flashlight. What are you doing here? What is this? Shut up. Turn up the flashlight. Give me your window. You let it right here. I didn't do anything. You broke into my house. I was taking out the trash. What could you possibly have hoped to find in that amount of time? I don't know. I told you specifically not to follow me home. What now? I don't know. Give me the flashlight. It's not out there anymore. Fue lanzado en marzo del 2010, como una serie de ejercicios y salud para las personas. Desde entonces, las cosas empeoraron para sus creadores, Vince, Evan y Jeff. La serie también se trataría de una broma poniendo un falso Slenderman en sus tomas. El 21 de marzo, Vince postea introducción y un video explicando el propósito del canal. Durante los primeros videos, los chicos muestran ciertos ejercicios para la salud. Lo raro que se nota es la cantidad de distorsión en el audio, mientras que el video se mantiene intacto. Finalmente en su 4TO video, se muestra un escondido Slenderman que ellos al parecer no notan. Todo cambia el 17 de mayo, en una parte del video y al Beatin, durante el viaje la cinta sufre varias distorsiones de audio y video. En una escena, graban un auto donde ellos especulan que su amigo Daniel, quien hacía del Slenderman falso, quería asustarlos. Sin embargo al llegar a la casa, el asiento está vacío. Cuando entran a la casa, descubren que Daniel se encuentra allí y presencia una extraña aparición. Open it! Shit! Alright, ready? Let's do it. One, two, three. Oh, you got the light. Alright, who is it? Vision. A los tres días, ellos suben a su canal un video donde confiesan haber escondido un Slenderman falso en sus videos como forma de broma. Pero como dicen, no se puede volver el tiempo atrás. Pretending to be, you know, our Slenderman character. And we're not going to go into details with where our Slenderman and his end, you know, ours ends and his begins, but let's just say that not all of them are ours. And that kind of worries us. It's... Si bien la historia es otra, ni siquiera las apariciones del mismo Slenderman son impactantes, solo tenemos la reacción de
está ahí atrás y los boludos no lo ven y quizás tampoco las actuaciones de los protagonistas sea tan buena, digamos que no la hacen muy creíble. Yes, you hear that? Dude. Evan. En mayo de 2010, un joven llamado Noah postea un video en YouTube contando que pensaba usar su canal de YouTube para un proyecto de las 12 tribus de Israel, sin embargo, su profesora decide cancelarlo. Es así, como Noah decide usar su canal de YouTube para subir videos en honor a su primo fallecido meses anteriores. En su primer posteo, el muchacho cuenta que solían verse muy a menudo, su primo Milo estaba en constante medicación por su problema de conducta, pero aclara que siempre fue buen chico, hasta en 2008, la última vez que Milo lo visitó, se comportó de una forma extraña y paranoica. A pesar de eso, Noah decidió no interferir en que lo ocurría a su primo. Los videos que va posteando Noah son los que grabo cuando su primo pasó unos días con él. Lo extraño es que los videos tienen demasiadas distorsiones de audio y de imagen. Podemos apreciar también a un Milo aterrado, paranoico, ya que en dos ocasiones cuando se encontraba paseando con su primo, sale corriendo, alejándose de algo que lo acechaba. Para Noah era normal que Milo actuara así, sin embargo cuando su primo se va de su casa, Noah revisa las cintas y se da cuenta de que Milo actuaba demasiado raro e incluso descubrió filmaciones que él no había grabado. Lo más terrorífico, descubrió que en varias filmaciones, los acechaba un hombre. Quizás esta serie tenga una cierta similitud con Marble Hornets. Vemos a un Noah que tiene un gran parecido con Hyde, aquella característica de que ambos quieran descubrir la verdad. Mientras que Milo vendría a ser como una Alex, menos hecho mierda. Paranoico, loco y quizás agresivo, y que no encuentra un rumbo en donde salir. Si tuviera que elegir una de estas tres, elijo Marble Hornets, creo que es una serie que tiene el bastante suspenso e intriga a querer saber más sobre qué pasará con los personajes. Vemos que aquí las apariciones de Slenderman son más realistas al igual que la actuación de los protagonistas, además de que también aterra el hecho de que ellos mismos se graben sus encuentros con Slenderman. Quizás fue Marble Hornets quien le dio la personalidad, las características correctas al Slenderman que se describe en internet. Igualmente las otras dos series, tienen lo suyo, así que no hay que descartarlas del todo. Por mi parte, esto fue todo. Fue mi especial de Halloween de este año. Muy buenas noches y cuídense del Largirucho. Poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver.